Hola, ¿qué tal? Esto es Imagen de Trabajo, el programa del Sindicato Argentino de Televisión. Nuestro invitado de hoy, Fernando Lupis. Estuvimos en la obra El Zorro, en la ciudad de Mar del Plata. Una nota imperdible que te vas a emocionar. Con nuestra cámara y vejera llegamos a Bendita TV. Allí estuvimos con nuestro compañero Beto Casella y con todos los compañeros de Canal 9. Estuvimos en la cocina de Bendita TV. Vemos la nota. Hacemos tele y radio, necesitamos, en mi caso, dos o tres veces al día, por lo menos, vaciar la cabeza, mente de bebé, como dicen los hindúes, porque si no, pirás. Y una de dos, o te sube el colesterol o pirás como un divo y ya saludás diferente al mozo, a la gente por la calle. Ya no te querés sacar más fotos, no querés firmar un autógrafo. Entonces, para no pirar, igual me parece que está en la naturaleza de uno. Esta que sale acá es Evelyn von Brock. Para ser panelista tiene una camioneta bastante cara, ¿no? Pero es buena compañera. Mandá saludos al sindicato. Muchos saludos, chicos. Todo lo mejor. Él recibe las chicas que yo desecho. Porque parece que no, pero... Se acercan, señoritas, con el tema de la animación televisiva. Quisiera estar en la cama con vos. Ese tipo de pavadas, ¿no? Y yo digo, Ricky. Y algún muchacho también. Mucho gay también. Mucho gay que dice... Mirá, Nico, ¿qué te parece? Una manteca. Este es el pasillo central del canal. Relajado. La gente sale a fumar. Acá pisó Romay. Hay un buen clima acá. No sé... ¿No sentís la histeria que entrás cuando entrás en otros canales, gente corriendo? ¿Cómo antes estamos siendo? 5, 8. No, es relajado. Y allá va Horacio Romairone. Horacio. Que así como lo ven, es el encargado de lo que pasa en la pantalla del canal. Romairone todo lo contesta con un monosílabo. ¿Cómo está el rating? Así hizo carrera. Él con su sílaba llega a todos lados. Che, tengo cuatro problemas por resolver. Un grosso. Eso es de sabios, los sabios sin duda hacen eso. Pocas palabras resuelven todo. Bueno, adelante. Esta es zona de camarines, ¿no? Muy tranquilo. ¿Acaso están las chicas que nos ponen lindos? Hola, Vito. ¿Ves, por ejemplo? Miren lo que es la turca antes de la producción y vieron lo que es cuando... La turca sale al aire, que es una belleza de Hollywood. Ellas hacen el milagro. Son un amor todas, lindas además, como si fuera poco, así que las tienen todas a favor. Rita es la que... Hola, ¿qué te vas a poner? Dame, tomá. Hoy me propone, por ejemplo, este chaleco. No me lo voy a poner, pero ella siempre... Pero ¿qué tiene Rita? Rita te convierte. Esta camisa, por ejemplo, esto era una remera. Y este era el frente. La remera me cansó, Rita le cortó el frente y lo convirtió en camisa, ¿se entiende? Tunea la ropa según yo le pido y acá está la artesana que lo prepara. Esta es una oficina modesta, pero el corazón de Bendita. De acá parten las ideas que no son wow, pero... Leito, Leti, una nueva incorporación, acá Nico con nosotros. Marito de Candia, locutor.
¿Cómo va? ¿Todo bien? La voz de... Además, actor, stand-upero. Este es Guille Mastrangelo, otro hombre clave. Él está... Bueno, básicamente todo lo que es lo artístico, él te produce la visita de María Marta Serralima, Valeria Lynch, Gustavo Cordera o los más grosos, porque además sabe cómo imitarlos y te prepara. Hacen falta 3 guitarras, 2 líneas, un teclado. Acompaña al artista en el camarín, está en todos los detalles. Bueno, los invito a que conozcan el piso de Bendita. Vengan por acá. Voy a pasar yo primero, así que vayan acomodando. Felipe, un gran colaborador del programa. Acá tenemos, esta es la cocina, esto es el que viene después del noticiero, ahí donde está la cocina. Y acá tenemos la escenografía de Bendita. Buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Hola, Teto. Bendita, ahí está, esta es nuestra escenografía, cada uno se acomoda, va llegando. Los técnicos, cámaras, toda la gente. Mira, el personaje más peligroso de Bendita es el corcho. ¿Lo tienen al corcho? Es el sonidista. Graba todo lo que hacemos en los cortes, donde contamos intimidades, guasadas, cosas terribles. Hablamos de sexo. Bueno, chicos, de terror. Él se encarga de todo el cablerío, ¿no? Ahora me está cableando, como se puede ver. Me va a poner el micrófono, el llamado corbatero, primero, y la cucaracha después, por donde yo recibo el control. Ningún secreto para ustedes, pero bueno, hay gente que debe saberlo. No es que estamos todo el tiempo hablando con el control, pero Leo González te va cantando. Esto se hizo largo, vamos, nos tenemos que ir a un corte. Me escondo acá atrás. Entonces, toda la apertura, Beto Casella con nosotros, y salgo yo, ¿qué es lo que...? Soñé toda mi vida, salir después de una gran presentación y hay días que estás así, ¿viste? Estás cansado y salís acá, este es el umbral de la sonrisa. Y eso es la magia de la televisión. Esos son los monitores que yo voy pispeando, de ahí vemos el programa, ¿no? 8:26, 3:27, en 3 minutos estamos al aire. Nuestros amigos del sindicato que nuclea a la gente de la televisión, que acá están representados por Rodo, entre otros. La idea es un poco meterse en la cocina de los programas de televisión, ver cómo se hacen por dentro. Así que arrancaron con Bendita. Avísenos cuando salga el aire, unos días antes, así le avisamos al público de Bendita y ven un poco lo que nosotros mismos no podemos mostrar. Los camarines, la oficina de producción, todo el equipo de productores, cómo se va armando la rutina de este desastre nocturno. No sabemos cómo sale así. Pero les agradecemos por habernos elegido para arrancar, porque sería, tengo entendido, el primer programa del ciclo. Hola, ¿cómo les va? Bueno, yo soy Rodo, el cámara más famoso de este estudio. Y la verdad que lo pasamos muy bien, acá hay muy buena onda y se genera un clima bárbaro con Beto. Y la verdad que estamos todos muy contentos. Y acá está Matías, el cámara que hace el Jimmy. Matías. Hola, ¿qué tal? Sí, estoy haciendo la grúa. ¿Cómo lo sentís el programa? Muy lindo, muy divertido. La pasamos muy bien en el programa. La pasamos muy bien. La verdad que es muy buena onda. Es divertido. Suerte, Rodo. Listo. Mentira, siempre así, la mentira. ¿Qué te crees, que vos solo vas a hablar? Claro. No, viejo. ¿Cómo andan, chicos? Esto es Bendita, yo soy Renato, soy el director, él es Leo. No sé si ya hablaron con él. Bueno, él es Leo, el productor ejecutivo. Y este es el control. Vengan que les muestro a la gente que hace esto. Pepo. Él se ocupa de las luces, hace el aspecto de luces. Aquí tenemos los chicos que tiran los informes. Dani, Pablo. Hola. Charo. Charo, mi nueva amiga. Ellos tiran los informes, los alquilados, todos los clips de cierre, los comerciales. Este es el control de sonido de Bendita. Sí. Lucas y Corcho. ¿Qué tal? Se ocupan de sonido y musicalizar. Y musicalizar implica... Contales, Corcho. Un poco de creatividad para poner el programa, nada más. Algunos soniditos que acompañan a lo que es la tesis del programa. Todo lo que vendría a ser acompañar a lo que dice el conductor y los panelistas. Entonces nosotros ayudamos con un poquito de efectos, un poco de música. Y un poco de humor que le ponen. Un poco también. De humor a veces también. Un gasecito que se escapa cada tanto. Algo así. Esas cosas. Él hace el sonido del programa, están los micrófonos,
abierto de los panelistas. Por ejemplo, ahora se puede escuchar. Ahora estamos escuchando lo que dicen en el corte. Claro, estamos grabando los cortes en esta temporada. Claro, entonces, ¿quieren escuchar? Lees la letra y de verdad. Acá. ¿El cero? Sí, el cero. ¿Jazmín? Nosotros podemos chumear todo el tiempo, nos enteramos de todo, cosa que a veces... Es inconveniente. Es inconveniente a veces saber todo. A veces pero bueno. Cosas que preferiríamos no saber. Pero bueno, no queda otra, es nuestro trabajo. Ahora estamos grabando los cortes, que para que ellos no se den cuenta qué cámara está seleccionada y todo, grabamos así, todas las cámaras al mismo tiempo, y después los chicos eligen en los informes que se... Que va y que no, porque obviamente es un corte, a veces no sale todo lo conveniente, así que ponemos las partes más publicables. Marito, el locutor. Sí, ¿qué tal? Vincent, no te vayas. El de barba que se vaya, bueno, ya se fue. Ya están los reidores. 9 años de ocio yo en el canal. ¿Nueve? No, 9 años de trabajo. Muy bien. De trabajo. ¿Y qué tal con Fufi? Junto al compañero Fufi, un compañerazo Fufi. ¿Y qué más crees? Ah, ya está. ¿Cuántos años hace que laburás? Acá 32 años. ¿Alcanza? Me parece que sí. 22 años de ocio. ¿Qué pasa ya? Y tiro para estar atrás de cámara, no adelante. ¿Te nota? Gracias. Así es, Fufi, web, un grosísimo. No. Lástima que ahora... ¿Qué pasa? Se tiró para el otro lado, güey. ¿Ah, sí? Sí, lo vi con portaligas. Y yo todavía no... Arranqué con las zapatillas. Bueno. Arranqué con las zapatillas yo, pero bueno. Los dejo, chicos. Dale. Tengo que seguir con el ocio. Muchachos, sigan haciendo lo que hacen por nuestros compañeros. Necesitamos de ustedes, la tele necesita de ustedes y sobre todo nosotros los trabajadores. Y auguri para este programa que me parece que va a andar bien. Es una excelente idea y merecían un buen espacio. Gracias por dedicarnos un tiempo. Chao. La quinta generación que crecimos con el zorro. Allí estuvimos, en la obra junto a Fernando Lupis. Vemos la nota. Señor Lupis, nos sorprendí. ¿Cómo anda, amigo? Entrenando. ¿Entrenando un poco? Sí, estamos con el maestro acá lanzando puñales. Qué bárbaro, ¿eh? Y sí, es algo más. Es lindo. El circo podés aprovecharlo con muchas cosas. Bueno, Fer, un placer, ¿eh? Realmente. Bueno, un placer que vengan ustedes, que estén en nuestro ámbito. Me gustaría mostrarte todo lo que es el teatro de acción. Una escenografía de 40 y pico de metros. ¿Un año más en Mar del Plata? Un año más porque Chapamalal el año pasado se movilizó mucho con nuestro espectáculo, tanto inmobiliarias, despensas, hoteles, todo se movilizó. Claro. Y dijimos, bueno, y aparte Turismo de la Nación me dio la mano para poder volver. Así que contentísimos de estar en este 2014 con el zorro nuevamente en Chapamalal, un lugar espléndido. Hay que venir a disfrutarlo en familia. Sí, en familia. Por eso nosotros tenemos precios muy económicos, desde 90 y 120 pesos, para que la gente pueda venir con los chicos y disfrutar y puedan tener después un diálogo, van a comer o qué te pareció esto, qué te pareció el otro. Y nosotros siempre pasamos líneas importantes, ¿no? Para poder dejarle un mensaje positivo al chico. Bueno, estamos en la previa del zorro, de lo que va a ser en minutos nada más. Y veíamos la escenografía, ¿no? Ah, sí, te la el decorado. Con... Mirá, si querés ver, tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Esta es la montaña azul, que está realizada en dos pisos, y hay un tesoro allá atrás. Tenemos gente haciendo. María Noel haciendo. ¿Cómo le va? Stretching. Buenas noches, ¿eh? Y bueno, acá está el cacique Nube Gris, hay toda una historia. Es el famoso cacique. Sí, sí, y tiene indios y que hacen movimientos aéreos, acrobacia, y hay soldados tontos, hay soldados que son atléticos, que son buenos, o sea, tenés toda una mezcla. Me contaba Fer que la carpa tiene más de 900 localidades, ¿no? Sí, 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 una carpa interesante con casi media cuadra de ancho, ¿no? O sea, 40 y pico de metros. Impresionante. Y después tenemos la entrada y allí tenemos el dormitorio, sí. Y lo que sería el cuartel. Esta sería la iglesia, sí, el cuartel de Capitán Monasterio. Esta es la iglesia, ¿no? Que acá entran y salen y tenemos el coreto, la parte de atrás del teatro. Este es el ámbito donde está Bettina Capetillo. Qué bien trabaja Bettina. Trabaja Bettina. Monísima, muy predispuesta siempre a trabajar y a hacer cosas nuevas y bárbara. Tenemos un elenco maravilloso. Por acá entra, por uno de estos lugares entra el zorro de sopetón.
Este es el despacho de Monasterio. ¿Qué Monasterio cómo se porta, Fer? Monasterio es bravo, es bravo. Es bravo tenés Monasterio. Tenés que pelear con él y tenés que estar entrenado porque tenés que estar a tono porque te pega fuerte. Él fue olímpico también, Juan Cabaida. Y bueno, nosotros nos divertimos mucho. Digo, todo. Esa diversión también se ve plasmada porque hay una química entre ustedes que se percibe con el público también. Pero la pelea es... Sí, es verdadera. Es verdadera, ¿no? Sí, bueno, verdadera. O sea, es toda una coreografía. Pero depende del ánimo de cada uno. Nos vamos sintiendo en el hierro, en el sentimiento de hierro, como decía Guy Williams, cómo está el otro. Claro. Si el otro está con quiere mostrar más, bueno, dale, vamos más. A veces tenemos los hombros medio y la hacemos perfecta con la actitud, pero no tan violento. Bueno, pero fue tan perfecto que tuviste un accidente. Sí, ese accidente fue un producto de una casualidad, el demonio metió la cola sin querer ahí, nada fue a propósito, fue un error que me pasó, la primera vez que me pasa en la vida, que me cortaron la córnea, pero sin querer, o sea, todo fue sin querer y ahora tenemos mucho más cuidado en ese lugar, claro, y en todos los lugares. Claro. Después hay que cuidarse muchísimo con el tema de los caballos, que ya se lo voy a mostrar, tenemos en el palenque 6 caballos entrenados por Martín Tata, que en San Antonio de Areco es donde se moviliza todo lo telúrico más importante del país. Estos caballos son oriundos de San Antonio de Areco y hacen unos trucos que ya lo van a ver. Está bueno. Fer, lo hablábamos fuera de micrófono, el estado que hay que tener, porque la entrega es absoluta. Uh-huh. Ustedes trabajan, van, corren bien, la soga. Digo, hay que tener un entrenamiento. Sí, hay que estar entrenado durante todo el año y solamente tener unos picos de descanso que hace falta para... siempre los opuestos son necesarios, ¿no? Tenés que tener tenés que tener bien la cabeza, si no, no sirve. Es como mens sana y corpore sano, tenés que tener las dos cosas. Así que entrenamos durante todo el año, yo hago otros deportes, bike polo, en bicicleta, hago esgrima. Y este año me voy a empezar a entrenar para el Mundial de Mayores que se hace en Europa, así que juré hacerlo cansar, porque son muchos años de esgrima. Pero hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo, porque estar bien alimentado con proteínas, vitaminas, todo eso, te hace que vos te sientas mucho mejor. Y podés hacer más cosas. Así que mientras yo pueda hacer cosas, soy feliz. ¿Cuántos artistas hay en escena? Acá somos 18, que parecen 30, porque se duplican los personajes y encima con los caballos. Entonces te da una sensación que hay muchos actores y somos muchos. Y para poder armar todo esto somos más de, hay, no sé, 30 y pico, casi 40 familias. En un acto solidario se llevó a cabo en Catamarca el torneo de fútbol infantil, Municipalidad de Santa Rosa, en el que participó nuestro equipo conformado por un selectivo de chicos categoría 2000 y 2001, quienes se consagraron campeones. Antes de regresar a Buenos Aires, los chicos pudieron recorrer la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, donde dejaron donaciones en la catedral para la gente afectada por el alud en la localidad de El Rodeo. Quiero agradecerle ahí al representante del sindicato de televisión, de servicios audiovisuales, que fueron ellos los que pusieron el hombro, la espalda y pusieron gran parte para que esto se haga realidad. Le vamos a contar a los más jóvenes que nos están viendo que vos seguiste esa generación del zorro y sos el heredero, ¿no? Sí, y no lo pude dejar porque es como que aprendí tanto con Guy, todo lo que le pasaba a él en sus series y todo lo que hacía y todos los secretos que me contó, que vale la pena mantenerlo eso, que no se pierda, que uno lo pueda transmitir y que haya un zorro que esté activo hoy en día es bueno, es sano, porque cuando partió Guy ya decíamos, uy, ahora ¿quién va a tomar la posta? Está bien, lo hicieron en cine, pero son como caprichos de actores muy, muy, muy famosos que hacen una o dos películas y nada más. No, nosotros tenemos la filosofía de tratar de mostrarle a los chicos que siempre tenés a alguien que te puede cuidar, que puede ser tu padrino, tu amigo, vos mismo.
podés cuidar a otros. O sea, lo que es solidario en la esgrima o en este, en la parte de los zorros, es bueno para los chicos. Claro. Entonces, a mí me tocó ese bastión y lo mantengo. Y el día de mañana que aparezca un hijo mío sería genial. Yo creo que puede salir de un casting o puede salir de una casualidad o de alguien que ame mucho, mucho la justicia, que no le guste la injusticia y que le encante actuar y que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Digo, porque uno acá ha crecido con el zorro, ¿no sí, es cierto? Sí, sí, todos, 5 generaciones, ¿te imaginás? Que claro. Casi todos, no hay nadie que no conozca el zorro. Y son cientos de países en el mundo donde hoy en día hay un fanatismo impresionante con el zorro. En el caso Francia, lo ven todos los días y es un bálsamo. Como lo hacen acá en la Argentina, que al mediodía aprendés y podés ver un capítulo de algo que te hace bien, que te relaja, que no estás todo el tiempo viendo cosas feas que ocurren en un noticiero. En esta carpa, en este espectáculo, sí. Sargento García, sí. Sí, Pablo Napoli, un actorazo. Claro. Tenemos buenos ¿y el actores. Mudo? Bernardo lo hace Rodi Paponetti y hace unas partes acrobáticas muy, muy lindas con la espada. Vamos tratando de siempre ir mejorando. Si bien El Tesoro de la Montaña Azul lleva 5 años, el que lo vio en el primer año, el segundo, siempre va cambiando. Se va renovando. Se va renovando algo, siempre hay algo. Se le agregó un caballo. Sí, ahora hay un caballo más que hace un truco muy lindo y no falla nunca. Y mi yegua, la negrita, Tornado, es una yegua, no es macho. ¿Qué va a ser? No es Tornado el corcel, pero es una yegua divina, negra, que se para de mano, que una de las cosas que logramos hacer cuando se para de mano es estar al borde de perder la gravedad. Entonces yo me quedo agarrado como apretado a ella. Qué lindo, y, ¿no? Sí, es una sensación maravillosa y yo estoy seguro que ella se sonríe cuando corre. Cuando lo hizo bien, yo siento que se sonríe porque damos la vuelta y galopamos todo por atrás. Y la gente lo ve. Acá. La gente ve todo. Nos ve correr y todo, pero no sabes cómo vuela ya. Y aparte hay que tener mucho sentido de no distraerte porque cualquier fierro que te lleves por delante, claro, puede ser bravo. Así que hay que guiarla igual. Ella no va a chocarse con un fierro, pero se puede sacar lo que tiene encima. Un gran disfrute. Sí, disfrutamos muchísimo. Le inculcamos a todos los actores nuevos que vienen que disfruten y que se sientan protagónicos de su personaje. Y algo que han notado en este espectáculo es que la gente que viene a ver, que sabe de teatro, dice, yo miro a todos los actores, no hay uno que esté distraído, que esté... Nada, están todos atentos. Vivos. Ese es porque el espectáculo te lleva con es el secreto, tiene mucho sí. ritmo. Sí, y es una hora y media, se nos pasa volando. Y entonces la vivimos, la disfrutamos día a día y después cuando terminamos siempre hacemos una ronda atrás como si fuera que salimos campeones sudamericanos de algo. Y nos abrazamos todos, durante 5 años lo hacemos y nunca paramos. Se te nota contento y eso es importante. ¿Por qué no le contamos funciones todos los días? Todos los días, martes a domingo, nos quedamos hasta el 3 de marzo. Estamos en Chapadmalal, a minutitos del faro de Punta Mogotes, o sea que son 10 minutos, 12 minutos, estás acá. Chapadmalal es una zona muy linda, una zona nacional donde... tenemos gendarmería que nos cuidan, cámaras por todos lados, acá vienen, estacionan gratuitamente, no hay ningún problema de nada, los precios son muy económicos, así que puede venir en familia. Y después, al finalizar la obra, se produce algo muy, muy bastante novedoso en lo que es teatro, que el público entra al ámbito donde actuamos, a la pista, y tiene contacto con los actores. Y se sacan fotos, charlamos, nos quedamos como 40 minutos más. Qué importante, y, ¿eh? Y ahí los pibes te miran, como miraban a Guy Williams, yo siento que me miran a mí y eso es muy fuerte. Como con el zorro. Por eso para mí todo esto, tú notas, Fernando, todo esto a mí me llena de felicidad. Porque poder mostrar lo que uno hace con... Y no sé, para mí es una maravilla. Lo mereces. Porque, pero bueno. Sos un gran tipo y un gran laburante. Tenemos que cerrar la nota, pero sí quiero que le des un mensaje a todos los trabajadores de televisión, porque vos sos parte de la televisión. Ajá. Un mensaje a todos los trabajadores. Dios quiera nos ayude y no tengamos divisiones. Los argentinos tenemos que aprender muchas cosas y siempre que el trabajo dignifica y la amistad
te solidifica el alma. Ojalá tengamos siempre que vayamos avanzando y obviamente que hay cosas que nos duelen en el mundo, lo climático, la informática te muestra que hay muchas cosas feas en el mundo, pero siguen habiendo muchas cosas lindas. Que tengamos un buen 2014 y siempre vayamos creciendo, siempre vayamos para adelante, y a todo el gremio laburador de la tele, todo mi amor, mi corazón, porque yo me crié también en la tele. Si bien me dedico más al teatro, pero la tele me ha dado popularidad. Y la popularidad no me la han quitado, sigo estando. Y es muy difícil seguir estando. Y siempre voy a tratar de mantener esta sonrisa, porque Fernando me conoce y sabe que lo hago con amor esto. Así que les deseo todo lo mejor. Muy buen año y disfruten del Zorro. Y vengan siempre donde hay un espectáculo nuestro, vengan a verlo, porque siempre va a haber una entrega total. Los trabajadores del SAT, cuando llegan a la ciudad de Mar del Plata, se hospedan en el Hotel Castellón. Allí estuvimos, hablando con nuestros compañeros, estuvimos con Oscar Paz, que le robaba la sonrisa a nuestros queridos afiliados. Te lo voy a mostrar por dentro. Vamos a Mar del Plata, al Hotel Castellón. Bueno, estamos en el Hotel Castellón, en el Zoom, a punto de comenzar el espectáculo de Oscar Paz. Maestro, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿De dónde son? De Sunchales, provincia de Santa Fe. Sunchales, lindo, ¿eh? Sunchales. Sí, sí, muy lindo. ¿A qué empresa la perteneces? A Meridiano 83 TV, Canal 4, Sunchales. Mirá qué voz de locutora que tiene. Y lo que pasa es que ella es la locutora, digamos, y bueno. Periodista del canal. Ah, mirá, bueno, un placer. ¿La están pasando lindo? Bárbaro, genial. La atención desde los conserjes, como las chicas en la gastronomía, las mozas. La verdad que una atención espectacular en Mar del Plata. ¿Vinieron volvimos en familia? Vinimos en familia, venimos en el 99, volvimos en el 2003 y ahora hace 11 años que regresamos. Aparte, qué lindo que está el hotel, ¿eh? Muy espectacular, lindo. Las instalaciones totalmente renovadas, confort, tecnología. Y me dijeron que la gastronomía es de primera. De sí. Primera. Sí. De primera. Se come muy bien, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, la vamos a contratar para que venga a trabajar conmigo. ¿Cómo no? Un gusto. Chicos, que sigan disfrutando, ¿eh? Gracias. Un gusto enorme, ¿eh? Gracias. Sigan disfrutando. Buenas noches, vemos la familia, como verán, ¿eh? El sillón acomodado, porque en un minuto nada más arranca el espectáculo. Sí, sí. ¿Cómo le va, compañero? Bien. ¿De dónde son? Santiago de Moreno. ¿La están pasando lindo? Sí, perfecto, está muy lindo. ¿En qué empresa perteneces? En Cablevisión. ¿Cablevisión? Sí. Bueno, los chicos, el show de Oscarcito Paz es bueno, ¿no? Sí, sí. Porque me lo han recomendado. Nosotros terminamos la nota y nos vamos a quedar. ¿Cuándo se vuelven? El martes. El martes. Aparte tocaron días hermosos, sí, Mar del Plata. Sí, sí. ¿Son de ir a la playa, sí? Sí, sí, todo el día. Chicos, sigan disfrutando, ¿eh? Dale. Gracias. Los trabajadores del sindicato de televisión, aquí estamos, en el Hotel Castellón, disfrutando de una noche inolvidable, porque en minutos nada más comienza el show con Oscar Paz. Excelente gastronomía, un hotel totalmente renovado, y por supuesto, aquí estamos. El programa Imagen de Trabajo llegó a la ciudad de Mar del Plata. El otro día un nene le manda un mail a Papá Noel, dice: Papá Noel, mandame una hermanita. Y Papá Noel le contesta: mandame a tu mamá. Y llega el fútbol grande del sindicato. Llegamos a Derqui, allí enfrentamos a Pilar Unidos. Dos para el sindicato, dos para Pilar Unidos. El equipo del Indio Arévalo jugó bien durante los 90 minutos. Llegó bien anímicamente después del empate del domingo pasado, pero claro, el color lo puso la hinchada. Los bombos, las banderas, los compañeros del sindicato acompañando a un equipo que juega y gusta. El Indio Arévalo, la parte anímica la lleva muy, pero muy bien. No te olvides, ¿eh?, que podés seguir el partido a través de la web del sindicato. Y llegamos al final. Espero que lo hayan disfrutado. Hoy te mostramos la cocina de Bendita TV. Estuvimos con Beto Casella y con nuestros compañeros. Pero el próximo domingo seguiremos recorriendo el país y te mostraremos la cocina de otro programa con artistas, músicos, directores, editores, actores. La cocina de la televisión la tenés aquí, en Imagen de Trabajo. Que tengas buena semana. Hasta el próximo domingo. Mientras vos puedas ser vos, no necesitas perdón, ni de dioses ni titanes, no. Este mundo se convierte.